Ciao a tutti, oggi siamo a Nantes insieme a tanti artisti che con noi hanno realizzato un'azione di break-in. Per spiegarvi che cosa può essere un'azione di break-in facciamo una domanda a Patricia, che è una cultural manager, e a José, che è un fotografo. E la domanda è molto semplice: perché un'organizzazione pubblica o un'impresa privata secondo voi ha bisogno dell'aiuto di un artista? Ok. Bueno, mi opinión, por ejemplo, es que una empresa siempre necesita un lado creativo, que es el lado del artista. Entonces, el artista, después de, bueno, de conocer un poco la situación y de ver cuáles son los pormenores de la empresa, los pros y los contras, ¿no? Interviene dentro de la empresa de una manera creativa, pero de una manera visual, de una manera artística, en todas sus formas. No solamente hay una disciplina artística, hay muchas. Entonces, ese artista puede valerse de todas esas cosas para dar una solución a la empresa cuando tiene un problema que resolver. Yo creo que cuando una empresa no consigue una respuesta sobre el problema que tiene, la mejor manera de conseguirla es buscar una solución alternativa, y esa solución alternativa la consigue precisamente de la mano de un punto de vista diferente, como puede ser la de un creativo, que le aporte soluciones que una empresa tradicional, que un solucionador tradicional no consigue darle. Sobre todo posiblemente porque algunas veces los problemas son personales o son emocionales, y creo que lo que es los artistas plásticos y todo lo que es lo creativo va mucho con los sentimientos. Entonces es una manera de poder solucionar todo, no solo lo exterior sino lo interior. Y la cultura creativa da esa posibilidad que no la da otra materia ¿Quién no la da? No la da. ¿Quién no la da?